Hola chicos, les doy la bienvenida a la clase número 2 del Taekwondo Formativo Online. Primero que nada, le quiero dar las gracias al Consejo Regional, ya que gracias a él y a los consejeros regionales son posibles estas clases. ¿Ya? Vamos a proceder con la clase. Al igual que la clase anterior, vamos a iniciar con un poco de movilidad articular, así que empezamos con el cuello acostado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadera a los costados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vayamos al taxo, estoy afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos todos los brazos, soltamos las piernas. Al igual que la clase anterior, vamos a comenzar rotando en el puesto. Al número, realizamos 10 esquivis. ¿Ya? 1. Seguimos rotando. 2. Seguimos rotando. 3. Seguimos rotando. 4. Seguimos rotando. 5. Seis, siete, ocho, nueve, diez, soltamos las piernas, vamos a comenzar con saltos en X. Igual que la clase anterior, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Soltamos brazos, soltamos piernas. Vamos a realizar 4 series. ¿Ya? Vamos por la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Soltamos, relajamos un poco, aprovechamos de respirar. Vamos por segunda, vamos a por la tercera serie ya. Comenzamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Respiramos. Soltamos. Vamos, última serie. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Soltamos pierna, soltamos brazo. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio de calentamiento y aprovechamos de recordar lo que vimos en la clase anterior. Así que nos vamos a ubicar en posición de combate, ¿ya? Recuerden que era la posición diagonal, brazo a esa altura, a la altura de la costilla, el otro brazo a esa altura, ¿ya? Siempre pie derecho atrás, ¿ya? Comenzamos, posición de combate. Al número vamos a realizar un cambio de borde, ¿ya? Empezamos a rebotar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer cambios dobles, ¿ya? Esto es un cambio doble, lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Al número comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, soltamos las piernas, soltamos los brazos. Ahora, al número, vamos a realizar tres cambios de guardia, ¿ya? Comenzamos posición de combate. Vamos a rebotar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, soltamos. Soltamos las piernas, piernas juntas, vamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Soltamos. Separamos, ancho de hombro, lado derecho. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Otro lado. 9, 10. Centro. 8, 9. Bien. Soltamos. Tomamos un peine. 4, 5, 6. Cambiamos. 8, 9, 10. Soltamos. Paso largo. Apoyamos el dorso. Mano, cadera. Cargamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cambiamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos pierna. Ya. Ya, chiquillos. En la clase número 1, vimos lo que era la posición de combate, los desplazamientos básicos. Y para hoy, para la clase número 2, vamos a realizar lo que es la técnica de pateo. Ya. Vamos a comenzar con lo que es la técnica de pateo. ¿Ya? Nosotros cuando pateamos el taekwondo siempre levantamos la rodilla, ¿ya? Levantamos la rodilla y después realizamos la extensión de la pierna, ¿ya? Ese es el gesto, ¿ya? ¿Por qué lo hacemos así? Tiene una razón muy simple, porque yo al levantar la rodilla y al hacerlo siempre frontal, ¿ya? La persona que tengo enfrente, cuando yo esté combatiendo, no va a saber qué patada voy a lanzar, ¿ya? Porque todas las patadas tienen el mismo origen, ¿ya? Si voy a lanzar una patada frontal, de esa forma. Si voy a lanzar una patada semicircular, tiene la misma forma de sacar la pierna. Se saca frontal, después se realiza el giro y ahí se patea, si realiza el recobro, ¿ya? Lo mismo en la patada lateral, ¿ya? Entonces,
Al tener la misma, la patada, todas las patadas, el mismo origen al levantar la rodilla frontal, la persona que tengamos al frente cuando estemos combatiendo, no va a saber qué técnica vamos a realizar nosotros, ¿ya? Lo más importante, aparte de eso, es que nuestra rodilla siempre va a ser nuestra mira, ¿ya? Si yo levanto la rodilla acá, la extensión va a ser a esa altura. Si levanto la rodilla un poco más arriba, la extensión va a ser a esa altura, ¿ya? Entonces, es importante que yo siempre levante la rodilla a la altura de que yo quiero que sea la patada, ¿ya? No sé si me entendieron, ¿ya? Vamos a comenzar con un ejercicio muy simple para acostumbrarse a levantar la rodilla y a sacar hacer la extensión de la pierna, ¿ya? Entonces, nos vamos a sentar en el piso y al número realizamos una extensión justo cuando me levanto, ¿ya? Si se dan cuenta, yo siempre tengo la planta de los pies apoyada en el piso, igual que la planta de las manos, y cuando realizo la extensión de la rodilla, me levanto, ¿ya? De esta vamos a realizar 20, ¿ya? Comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltamos piernas. Ahora nos vamos a ubicar de costado, siempre cuidando de que la pantorrilla quede lo más pegada al isquiotibial, ¿ya? Y de aquí vamos a realizar 20. Hacemos la extensión, volvemos. Esa sería una, ¿ya? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso es. Ahora vamos a sacarlo en la misma posición y de acá, desde la punta de la rodilla frontal, vamos a tirarla circular, ¿ya? Eso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso sería lo que vamos a trabajar en el piso, ¿ya? Ahora vamos a jugar una silla, ¿ya? Entonces, ubicamos la silla y lo que vamos a hacer es ocupar la silla para que nos ayude a realizar un movimiento en el que levantamos
la rodilla, ¿ya? Es importante que cuando nosotros vayamos a variar y le agarremos la rodilla, la punta siempre esté apuntando hacia abajo, ¿ya? Siempre hacia abajo la punta del pie. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque si yo tengo la punta del pie de esta forma y yo voy a impactar algo, ya por ejemplo un saco o una persona, y voy a realizar una patada semicircular y tengo la pierna así, voy a patear con la punta de los dedos, ¿ya? Y eso puede hacer que nosotros no activemos los dedos, lo equicemos, lo fracturemos, ¿ya? Entonces siempre la punta del pie hacia abajo, porque al tenerla hacia abajo, cuando nosotros vayamos a realizar una técnica de pateo, pateamos con el empeine, ¿ya? Entonces, al patear con el empeine, o sea, levantarlo así, ya va a estar de esta forma, pero cuando realicemos la extensión, ya vaya con el empeine, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿ya? Entonces, tomamos la silla y empezamos. Una, bajamos. Dos, bajamos. Siempre la punta del pie hacia abajo. ¿Ya? Cuatro. Sí, también es importante que yo realice el giro del metatarso. ¿Ya? Yo giro el pie para poder meter la cadera. ¿Ya? Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, paramos, cambiamos el otro lado, entonces comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cortamos piernas. Ahora vamos a realizar el mismo movimiento, el mismo ejercicio. Solo que ahora vamos a meter un poco más la cadera. ¿Ya? Y vamos a ubicar el pie completamente de costado. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer una forma, vamos a hacer de una forma frontal, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Entonces, lo que buscamos es eso, ¿ya? Para que cuando produzcamos la extensión de la pierna, se vea así, ¿ya? Y bajamos. Entonces, vamos a ocupar la silla igual, tengo la sillita de lado, tomamos la silla, uno, si se dan cuenta, yo siempre parto frontal y después giro, ¿ya? Y meto la cadera. Importante el movimiento del metatarso, acuérdense siempre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos la silla de lado. Vamos, el otro lado ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Eso es, soltamos pierna. Dejamos así de costado. Ahora vamos a ocupar el aro, ¿ya? Recuerden que al igual que la clase anterior, si no tienen un aro, pueden ocupar un forro de bicicleta, una cámara de bicicleta, una cuerda. O dibujar simplemente un círculo en el piso con una disc, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a estar colocado fuera del aro, levantamos,
Ahí, ¿ya? Volvemos atrás, ¿ya? Entonces, vamos a hacer pie dentro del aro, levantamos, caímos, sale el pie detrás, levantamos, caímos, sale el pie detrás, levantamos, caímos. Siempre el pie sale, ¿ya? ¿Se fijan cómo? De esa forma. Ya, entonces, pie dentro del círculo, posición de combate, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltamos pierna. Yo les recomiendo que este ejercicio haga 3 series, ¿ya? Entonces, yo les mostré cómo hacer la primera. Ustedes realizan 2 más en la casa, ¿ya? Siempre con una pausa entre cada serie, ¿ya? Es importante que entrenen esta, la levantada de la rodilla, porque ya, como lo dije antes, algo principal en el momento de patear, ya que todas las patadas, esta es la base de todas las patadas, entonces lo principal es saber cómo levantar la rodilla frontal y siempre con la punta del pie hacia abajo, ¿ya? Entonces sería 2, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Otra cosa muy importante dentro del taekwondo es levantar la rodilla adelantada, ¿ya? De que nosotros, el taekwondo es un deporte que el 70% de las técnicas son de piernas y el 30% restante son técnicas de brazo, el golpear por los brazos, ya que el brazo, el golpe de brazo en el taekwondo deportivo lleva un punto. En cambio, la técnica simple frontal son 2 puntos, la técnica simple a la cabeza son 3 puntos, la técnica simple de pierna con giro al cuerpo son 4 puntos y la técnica de pierna con giro a la cabeza son 5 puntos. Entonces nosotros, por algo de puntaje, tratamos siempre de batear más que lo que hacemos con los puños, ¿ya? Los puños los ocupamos más que nada para cerrar las técnicas cuando estamos a una distancia corta, ¿ya? O para bloquear, ¿ya? Es que algo muy importante, muchos competidores dicen que ustedes no ocupan los brazos, pero sí, sí ocupamos los brazos. Es muy importante saber bloquear dentro del taekwondo, porque los brazos siempre van a ser más grandes que las piernas, pero las piernas tienen mucho más fuerza que los brazos, ¿ya? Entonces, si me tiran una patada, yo con los brazos sí voy a alcanzar a bloquear, ¿ya? Entonces, como les decía antes, las técnicas de piernas, nosotros tenemos técnicas con las piernas atrasadas, ¿ya? En este caso, si yo pateo con la pierna de atrás, acá seguimos igual. Todas las técnicas que yo realice con la pierna atrasada serían igual, ¿ya? Si yo realizo una técnica de pateo con la pierna adelantada, de esa forma, se llama ábalo, independiente de qué pierna tengo delante. Si yo acá realizo una ábalo con la pierna izquierda, ¿ya? Una barra del chavi. Si yo realizo un barra del chavi, la misma técnica, con la pierna derecha, igual es una barra, ¿ya? Eso hace referencia a la posición que tenga de combate, ¿ya? El término aval o tuival
no hace referencia a la piel, si es derecha o izquierda. A eso la referencia es Orun y Wen, ¿ya? Orun es derecho, Wen es izquierdo, ¿ya? Las piernas, las patadas con la pierna adelantada, hay muchas formas de pegarle, ¿ya? Yo, como la mostré delante, hice un corum. Este movimiento se llama corum. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer ahora es aprender a hacer un corum, ¿ya? Para hacer un corum, el pie de atrás va al lugar donde está el pie de delante. Entonces, y dentro del aro, bajamos, ¿ya? Volvemos atrás, ¿ya? Siempre pie dentro del aro, dos, ¿ya? Y el pie de atrás es el que va dentro del aro y lo bajamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a comenzar. Pies por lado. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de lado, la otra pierna, siempre pie dentro del lado. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Dejamos el ala de costado, un ladito. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es vamos a hacer un desplazamiento, ¿ya? Cuando teníamos el aro, ¿ya? Lo que realizamos con el levantamiento multival era siempre caer dentro del aro y salíamos, ¿ya? Ahora avanzamos hacia adelante. El pie de atrás lo arrastro, si se dan cuenta. Yo arrastro el pie detrás, ya el pie que tengo de apoyo. Es importante que yo, cuando haga ese desplazamiento, yo también arrastre el cuerpo. Mi cuerpo vaya hacia adelante, ya. Mi torso vaya hacia adelante. Porque si yo lo hago así, es muy probable que me vaya de espalda y me caiga, ya. Y como a nadie se quiere caer, entonces siempre vamos a mover el torso hacia adelante, ¿ya? Vamos a avanzar. Entonces, posición de combate, vamos. Una, volvemos atrás. Dos, siempre volvemos con desplazamiento de esa forma. Tres, siempre vuelve arriba, ¿ya? Muy importante. Cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Eso, eso. Estamos pierna, estamos brazo. De estos chiquillos, yo también les recomiendo que hagan 3 series, ¿ya? Descansen un poquito, ponen en posición de combate y realizan la segunda. Con un poquito más de intensidad. Ahí estaría mal. Ese es como el desplazamiento básico para poder partir una, para poder pegar una patada. Ya que después, al hacerlo así, yo voy a poder darle alcance. Si se dan cuenta, yo arrastro el pie siempre, porque yo de acá, aquí llego, ¿ya?
Pero si yo tengo una persona a esta distancia y se dan cuenta, si yo tiro la pierna, no llego como antes, ¿ya? Pero yo realizo ese desplazamiento hacia adelante para poder llegar. Entonces, estoy acá y acá. ¿Ven? Yo por eso realizo un arrastre del pie de apoyo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a realizar ese movimiento dos veces. Entonces van a ser dos levantadas de rodilla, va a ser una, dos. ¿Para qué? Para poder encadenar una técnica con la otra, ¿ya? Entonces vamos, posición de combate, vamos. Eso sería uno, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es siempre importante que nosotros volvamos atrás, ¿ya? Porque en el deporte que nosotros practicamos, en el taekwondo, es muy importante que nosotros sepamos regular la distancia, ¿ya? Entonces, para regular la distancia, nosotros también tenemos que, es muy importante que nosotros nos sepamos desplazar, ¿ya? Entonces, los desplazamientos nos sirven mucho para regular la distancia, ¿ya? La vamos a hacer igual con la pierna adelantada, ¿ya? Ah, de la ejercicio interior, yo les recomiendo que hagan dos, ¿ya? Dos series de 10 como lo hicimos, ¿ya? Ahora la vamos a hacer con la pierna adelantada, ¿ya? Ese, el mismo movimiento con el columna, ¿ya? También lo devolvemos atrás con desplazamiento, ¿ya? Entonces, vamos a estar acá, posición de combate, vamos, una, volvemos. Dos, volvemos. Tres, siempre con desplazamiento, guardia arriba. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos de lado. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso es. Cortamos pierna. Dentro de este ejercicio que acabamos de hacer, yo también les recomiendo que hagan tres series, ¿ya? Tres series de 20, ¿ya? Hicimos 10 con la pierna derecha primero, luego 10 con la pierna izquierda, ¿ya? Esa sería una serie. Ya, entonces ustedes vayan a tomar agüita, aprovechen, descansen un poquito, le pueden poner pausa al video y realizan las dos series más, ¿ya? Ahora vamos a continuar con el mismo ejercicio, con la pierna adelantada, pero igual el ejercicio anterior, que lo hicimos puntual, ahora lo vamos a hacer con la dos veces, ¿ya? Entonces sería adelantada, yo acá voy un paso para cambiar la guardia, muy importante esto, para que me quede la otra pierna adelante, y ahí me desplazo hacia atrás, ¿ya? Si yo no doy ese paso, voy a hacer las dos con la misma pierna. Si hicieron cuenta, hice las dos con la izquierda ahora. En cambio, si yo doy el paso, izquierda, paso, me queda la derecha adelante, realizo el levantamiento medio con derecha, me devuelvo. Con desplazamiento, siempre con posición de combate arriba, siempre con la guardia arriba, para evitar una patada arriba, ¿ya? Entonces, posición de combate, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10. Eso sería, ¿ya? Yo de este ejercicio, chiquillo, también les recomiendo que realicen dos series, ¿ya? Entonces, me hay que realizar una más ustedes, ¿ya? Bueno, chiquillo, esa sería la parte técnica que haríamos hoy día. Ahora vamos a realizar un poquito de rotación, ¿ya? Y en la punta, vamos hacia abajo, mantenemos. Bien, soltamos pierna, separamos, doble el hombro, lado derecho, mantenemos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos lado, la, u, se, me, so, go, yor, ho, yor, u, se, me, so, go, yor, ho, yor, centro, la, u, se, me, so, Lord, hold your breath, you see. So, so, Lord, Lord, hold your. Saltamos. Tomamos un peine. Ya vamos allá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos. Soltamos. Paso largo. Vayamos metatarso, mano en la cadera. Cambiamos de lado. Soltamos. Ya, chiquillos, esa sería toda nuestra clase número 2. Esperen nuestro próximo video para la siguiente clase. Ahí ya vamos a entrar a patear un poquito más. Ahora solo lo que vimos era cómo levantar la rodilla para poder realizar una patada, ¿ya? Una vez más quería agradecer al Consejo Regional, ya que sin el financiamiento de ellos no podríamos estar realizando estas clases. Y eso, chiquillos, pues, un abrazo.